tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí comienza Todo Sport. Emi, muy buenas noches. Hola viejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Fieles seguidores todos los martes acá en la pantalla de Canal 8. Programa número 133 ya acá en esta audiencia. Bueno, qué fin de semana que tuvimos. Catamarca estuvo presente en dos partidas. Así es. La gente del Speedway de Catamarca nos invitaron, tanto Orlando como Brian Figueroa, nuevos organizadores, a la localidad de Valle Viejo, en ese anfiteatro que la verdad que estaba bastante bien presentado, espectacular. 12 categorías se presentaron del Speedway catamarqueño. Como así también, en la localidad de La Puerta, un tradicional del rally catamarqueño, este fin de semana se presentó por segunda vez y Fabián Escalora hizo de las suyas con un gran preparador, su hijo, el más chiquitito, Tadeo, no necesitaba más. Bueno, se trajo la clase A6 y también la general de la tracción simple. También hubo enduro argentino en la Patagonia Argentina, más precisamente en Bariloche. Sebastián Bustamante, uno de los representantes tucumanos del enduro argentino, estará acá con nosotros hoy a la noche contando todo lo que fue esta gran experiencia. Para no perder tiempo, simplemente decirte, antes, aquellos que quieran comunicarse con nosotros a partir de este momento, bueno, ahí tienen todos los medios de comunicaciones, teléfono, fanpage, Facebook, para comunicarse. Y como decimos siempre, ponemos primera y ahora sí te presentamos el primer informe de lo que sucedió en San Fernando del Valle de Catamarca con esta apertura del campeonato de Speedway. Volvió a rugir el imponente anfiteatro de la ciudad de Valle Viejo, provincia de Catamarca, con una nueva organización a cargo de Orlando Figueroa, su hijo Brian y toda su familia. Nos trasladamos con nuestro equipo a esta provincia vecina, distante, a unos 255 kilómetros de San Miguel de Tucumán, donde nos recibieron espectacularmente bien, con mucho cariño, y dialogamos con uno de los organizadores. El Speedway se corre acá en Catamarca, primera fecha del campeonato, lo organizás junto con tu papá. ¿Cuántas categorías van a haber el día de hoy? Y tenemos 12 categorías, de las categorías de escuelas, y de ahí, bueno, los pilotos más grandes que se pasan por categorías 12, 15 y mayores de 16, hasta en todas las otras categorías. Podemos decir entonces, del semillero de los más chiquititos, tanto en moto como en cuatri, hasta la categoría veterano. Exactamente, bueno, exactamente. Bueno, Brian, muchísimas gracias por habernos invitado, es un placer estar acá apoyándonos a ustedes, a vos y a tu papá, en esta gran organización. Trabajaron mucho, somos conscientes de eso, y bueno, esperemos que se brinde un gran espectáculo, así como se encuentra el anfiteatro. A mi espalda se encuentran estas bonitas montañas catamarqueñas, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, y realmente le quisiera agradecer a las personas que nos apoyaron, toda la gente que brindó ese granito de confianza para que esto salga de la mejor manera. Bueno, estrechamos la mano, y bueno, de esta manera comienza aquí en el anfiteatro Tierra Catamarqueña la primera fecha del campeonato. Queremos destacar la muy buena presentación del circuito e infraestructura del lugar para recibir este gran espectáculo del óvalo de las dos ruedas, que contó con la presencia de 12 categorías y de muchísimos pilotos, en las cuales habían chiquitos de 5 años de edad hasta los veteranos que aceleran bastante bien. La actividad comenzó temprano, en la mañana con la inscripción y la médica de los pilotos, hasta las 15 horas cuando empezaron las categorías de los niños a competir y demostrar todo ese entusiasmo al momento de acelerar. Por suerte no se produjo ningún lesionado, sí caídas típicas del gran nivel y velocidad que llevan los pilotos con sus motos, pero la gente encargada de los primeros auxilios trabajaron muy bien para evitar inconvenientes. El plato fuerte del día comenzó pasadas las 17 horas, cuando las categorías más grandes tocaban la tierra del circuito y se vibraban tremendas carreras, donde se apreciaba un nerviosismo, adrenalina y pasión impresionante por parte del público, familiares y amigos, y de los propios pilotos, que son los grandes protagonistas de la competencia. Luego de ver el primer informe con todas las imágenes, quiero destacar el gran nivel de todas las categorías. 12 categorías se hicieron presentes con muy buenos pilotos. Y bueno, ahora te presento el informe con todos los resultados de cada una de ellas. Los resultados de las categorías son los siguientes. Categoría Mini Cuatris, primera ubicación para Ulises Ortega, de la provincia de Catamarca, con un gran andar
En categoría Mini Motos A, primera ubicación para Tomás Figueroa, segundo lugar para Tomás Espeche y tercera ubicación para Kevin Vega. Categoría Mini Motos B, primera ubicación para Brisa Bulacio. Esta bella jovencita de Aguilares se quedó con la victoria en los últimos metros y estalló la tribuna de emoción. Segundo lugar para Luciano Fernández. Categoría Estándar Exclusiva. Primera ubicación para Matías Acosta. Segundo lugar Alan Villarroel. Y tercera ubicación para Gabriel Pedraza. Categoría Estándar Catamarqueña. Primer lugar para Ezequiel Brizuela. Segunda posición para Nelson Herrera. Y tercer lugar para Kevin Zurita. En categoría Econo Libre, primer lugar para Mauricio Olmos. Segunda posición para Sergio Ceballos. Y tercer lugar para Jonathan Fuentes. Categoría Econo Escuela. Primera ubicación para Benjamín Acosta, segundo Alexis Cabrera y tercer lugar Guadalupe Benítez. Categoría Econo 12, Lucas Figueroa se quedó con la victoria, seguido por Lautaro Gramajo. Categoría Econo 15, Noam Noria de Catamarca con un andar impresionante. Segundo lugar Rodrigo Silva y tercera ubicación Luciano Vizcarra. Categoría Veteranos. Quiero destacar el excelente nivel de estos pilotos que se encuentran más vigentes que nunca y muy competitivos. De la ciudad de Concepción, Tucumán, se llevó la victoria Rolly Galvez, segunda posición para Daniel Castillo y tercer lugar para Mario Salcedo. Categoría Mecánica Nacional, 220 centímetros cúbicos, dos tiempos. Primera ubicación para el concepcionense Nito Porra. Segundo lugar para José María Andrada, que tuvo inconvenientes en su moto. Y la máxima categoría, la 160 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, más de 20 pilotos compitieron en esta categoría. Se quedó con la victoria. En la serie y en la final estamos hablando de Mauricio Olmos. Segundo lugar, Sergio Ceballos. Y tercera ubicación para Efraín Cortés. Felicitar a toda la organización y público que se hizo presente en esta primera fecha y seguro estaremos en la próxima brindando toda la cobertura. Después de ver este gran espectáculo donde realmente andan muy pero muy fuerte, te presentamos las notas de los más chiquititos. A partir de los 4 años, estos ya están corriendo. Estamos acá con Lucas Ferreira, piloto de la ciudad de Aguilares, ganador del Econo 12. Felicitaciones, Luquita. Gracias. ¿Cómo te sentiste arriba del circuito? Bien. Contame, ¿cómo fue la carrera? Bien, todo. No tuve un rival casi. Bueno, se cayó tu rival, así que bueno, tuviste que dar la vuelta prácticamente. Sí. Lautaro Gramajo, piloto tucumano de la ciudad de Santana, segundo puesto en Econo 12. Felicidades, Lautaro. Y sí. Aunque la moto, el circuito está muy duro y la moto se va mucho. Lamentablemente me caí y parece que me desgarré el brazo. ¿Pero te golpeaste mucho cuando caíste? No, no mucho, pero la moto me apretó el brazo y me quedó doliendo. Bueno, ahí sí te complicó ya la carrera. Y sí, ya es tiempo que no practicaba nada. Pero bueno, una buena carrera y felicitación al piloto. Benjamín Acosta, ganador de categoría con escuela. Felicidades. Gracias. Contame, ¿cómo te sentiste? Feliz, muy bien. ¿De dónde sos, Benjamín? De acá, de Capital, de Catamarca. Bueno, ¿hace mucho que corre? Sí. Bueno, ¿cómo te sentiste arriba de la moto? ¿Te gustó el circuito? Sí, me gustó mucho y me sentí muy feliz. ¿Sí? ¿Para quién me has dedicado? Para mi abuelo, mi abuela, ¿mecánico? Mi mecánico Pacheco y mi papá y todo mi amigo y mis familiares. Alexis Cabrera, segundo puesto en el Cole Escuela, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, ¿sos de Aguilares? Sí. ¿Para quién me has dedicado el segundo puesto? Para mi mecánico, para mi papá que me ayuda y para mi sponsor. Estamos acá con Tomás Figueroa, primer puesto en Mini Moto B, felicidades. Gracias. ¿Te gustó la carrera? Sí. Bueno, pudiste conseguir un primer puesto muy bueno. Sí, pero fue me costó mucho porque en las curvas me pasaba un poco para el otro lado. Bueno, ¿para quién más dedicada la victoria? Para Daniel Castillo y para Franco Pérez. Bueno, estamos acá con el tucumano Tommy Espeche, segundo puesto en Mini Motos B. Felicidades, Tommy. Gracias. Qué carrera, ¿no? Sí. Bueno, largaste atrás, pero bueno, después pudiste ir pasando a los pilotos. Sí. ¿Cómo te sentiste en el circuito? Bien. ¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, ¿para quién más dedicada el segundo puesto? Para Chucky, para madre de Chucky, para mamá, para papá que me regaló la moto y toda mi familia, mi abuelo y mi abuela. Álvaro Quiroga, primer puesto. Felicitaciones, Álvaro. Gracias. ¿Te gusta mucho acelerar?
Ajá. ¿Cuántos añitos tenés? 9. 9 años. ¿Y hace mucho corres? Hace 3 años. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La recta, las curvas? La recta. Bueno, felicitaciones. ¿Y para qué me has dedicado el primer puesto? Para mi mamá, mi mecánico Choco, mi papá y mi abuelo. Estamos acá con Brisa Bulacio. Brisa, felicitaciones. ¿Qué gran carrera ganaste? Gracias. ¿En la Mini Motos A? Sí. Contame, ¿cómo te sentiste? Bien, estaba lindo. ¿Al último lo pudiste pasar? Sí. ¿En los últimos metros te quedaste con la victoria? Sí. ¿Qué sentiste? Así. ¿Alegría? Alegría. ¿Sí? ¿Para quién me ha dedicado la victoria? Para mi mecánico Juan Paz, para mi sponsor y a la señora Elia Mancilla. ¿Y al papá y a la mamá? También y a mi hermana. Así como vimos las entrevistas con los más chiquitos, también tenemos las entrevistas con los pilotos más grandes. Hay pilotos en las categorías veteranos de más de 60 años que da miedo cómo aceleran y el gran nivel que llevan. Te presentamos las notas. Si hay buenos pilotos jóvenes, estamos hablando de Noam Noria. Bueno, Noam, felicitaciones, ganador del Econo 16. ¿Qué carrera brindaste? Y sí, muchas gracias a todos los que me apoyaron y más que todo a Ariel Morales, a mi abuelo y a mi papá que me dieron la mano para venir a correr. Bueno, en las curvas es espectacular poniéndola de costado al moto. Y sí. ¿Te gusta mucho eso? Sí, me encanta el motociclismo. Bueno, ¿cuántos años tenés, Noam? 12. ¿12 años y estás corriendo con los de 16? Sí. Felicitaciones y bueno, a disfrutar. ¿Y para quién me dedicó el triunfo? Muchas gracias. ¿Para quién me ha dedicado? Para mi abuelo, mi papá, para Ariel Morales, para mi viabuelo que está allá en el cielo, que siempre me acompaña cada carrera. Bueno, Nito, Mariano Porra, te presentaste en Catamarca, primera fecha y una gran victoria, pero bueno, se le complicó al rival y bueno, prácticamente una carrera fácil para vos. Sí, lástima que se quedaron y hubieron muy pocas motos. Ojalá la próxima se sume gente para que sea una buena, que llame gente, digamos, el espectáculo este es muy bueno. Lástima que se unió con otra fecha de otra provincia y bueno, no, pues, no vinieron muchos competidores. Bueno, déjame agradecer a todos ustedes que están ahora acá, que vienen de Tucumán, hacen un gran esfuerzo para estar acá y bueno, ojalá lo tengamos la próxima. Bueno, ¿cómo lo viste al óvalo el día de hoy? A años anteriores lo dejaron muy bien. La próxima vez seguramente lo van a seguir mejorando y bueno, que sigan sumando gente. Estamos acá con el gran ganador de la noche, Mauricio Olmos, ganador de la categoría más grande, 160. Felicitaciones, primero en principal, por el espectáculo tremendo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, la carrera fue muy dura. Esperé que, nunca pensé que iba a sacar tanta diferencia y mantuve en la carrera para lograr terminar primero. Y bueno, di todo en la pista. Pudiste ganar la serie y luego una final con muy buenos pilotos, mucha cantidad. Y bueno, pudiste rápidamente la tercera vuelta ya hacer una diferencia. Y bueno, te facilitó las cosas para el final. Y sí, por lo que vi, estoy controlando ahí en la carrera. Venía sacando diferencias, así que me armé un poco durante la carrera para no arriesgar tanto, para asegurar el primer puesto. Bueno, ¿para quién me ha dedicado este triunfo? Y bueno, el triunfo va dedicado para Pablo Chequena, Sergio Heredia y toda la chava que me ayuda siempre, el taller Loquillo y de Pablo Chequena. Así pasó esta primera fecha del Speedway en la provincia catamarqueña. Bueno, me imagino que la gente te trató bien, ¿no? Sí, la gente y los organizadores, la verdad que nos trataron bastante bien, siempre muy amables y cariñosos con nosotros. Así que bueno, saludar a toda la gente de Catamarca que siempre nos recibe de la mejor manera. Quiero mandar un gran saludo que se comunicó el navegante de Fabián Escalora que estará con nosotros, Freddy Espadín, que le manda un saludo a su ahijado Nicolás Rodríguez, que estaba junto con su tío Mauricio Olmos ahí en el anfiteatro de Valle Viejo. Así que bueno, el saludo para él también. Seguí con nosotros porque en el próximo bloque tenemos una nota especial. Papá Fabián Escalora, que ganó todo en Catamarca, está con sus dos mellizos. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. La mejor carne de Tucumán la encontrarás en Carnicería La Tamberita. Terneros, cerdo y pollo. Super ofertas. Te esperamos en nuestras tres direcciones. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La red de seguro médico
Medicina privada. Con el nuevo plan Premium obtiene un 100% de cobertura, con libre elección de profesionales en todas las especialidades y sanatorios, utilizando una credencial magnética que reemplaza las órdenes y brinda acceso directo a prestaciones. Red de Seguro Médico. San Martín 839. Regino Amado, ministro de Gobierno, apoyando al rally en Tafí del Valle. Facu Snack. Somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, apoyando al deporte tucumano. Juárez, Frenos y Embragues felicitan a sus pilotos por el triunfo. Ya abrió sus puertas Line Service, venta de neumáticos, alineados y balanceo, enderezado de llantas, José Colombres 87, San Isidro de Lules. Matius, electrónica del automotor, de Matías Rodríguez, apoyando el Rally Tucumano. Florencia y Marita Medina, pilotos de Rally Tucumano, agradecen a sus sponsors por el apoyo de siempre. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Lules y su intendente Carlos Galía, apoyando al deporte tucumano. Neumáticos y servicios Alén, venta de llantas deportivas, neumáticos, alineado y balanceo computarizado, baterías, Camino del Perú 1494 y Avenida Alem 678, Tucumán. Transnord, de Manuel Yunta, servicio de cargas, encomiendas a domicilio. Les desea felices fiestas. Bueno, Emi, como es una costumbre, invitados en el piso. Y no es una nota común, es una nota especial. ¿Por qué? Así es. Está acá Camila Escalora, la mujercita, junto con Tadeo. Y bueno, lo trajeron a su papá, Fabián. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Bueno, Tadeo, bienvenido nuevamente a tu Sport, ya te estábamos extrañando. Sí, ¿hace cuánto que no vengo? La verdad que contento, ¿no? Sí. Y ahora lo vamos a saludar a esta hermosura, a la señorita Camila Escalora. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, me imagino que contenta de venir a acompañar al papá en televisión y que la vea todo el mundo, ¿no? Está nerviosa, ¿sí? ¿Está nerviosa? ¿Por qué? Porque no sé. Porque no sabe qué hablar, ya le vamos a preguntar. Bueno, Fabián, la verdad que... ¿Qué dos fines de semana, Dos al hilo. Sí, en realidad, lo hablaba fuera de cámara con algunos amigos, son tres al hilo. Chumbicha, San Pedro. Exacto. Y ahora Catamarca, La Puerta. Cuando yo decía tres al hilo, me remontaba, tres al hilo no hago hace más de 20 años. ¿En tu época de la juventud? Por eso, a eso me refería, bueno, la época del autocross. Bueno, la tres carreras ya, que Fabián es fanático de Atlético Tucumán y está a punto de jugar contra el Palmeiras, Fabián le va muy bien de visitante. ¿Podría traerle esa suerte también al equipo de Cano, no? Yo quiero, vos sabés que me tengo fe, sé que el equipo viene rindiendo en esta Libertadores, no merecimos empatar ni perder ningún partido. Así que esta no va a ser la excepción y vamos por más. ¿Sos cabulero para con Atlético o no? No. No, por ahí en el rally algo sí, pero para el fútbol no. Bueno, este fin de semana, Tadeo, para vos fue un fin de semana distinto, ya que papá, por los compromisos que ya tenía el amigo Faisal, no pudo estar presente porque estaba en Santiago y te tocó hacer la parte de Faisal. ¿Cómo te manejaste? Bien, me toca hacer limpiar la goma, limpiar el auto y poner por ahí dos veces puse la rueda. No me digas, ¿y qué tal? ¿Estabas contento? ¿Que sabías que aportabas? Por ahí no podía levantar la rueda y no me entraba el agujerito para enganchar. Los tornillos. Ay, sí. Pero se portó bien. Sí. A full, trabajo. Impresionante. Full. ¿Qué tal el frío? Y un grado hacía, cuando a las 7 de la mañana me desperté, hacía un grado. Tremendo, ¿no? Sí, Tadeo, contame, el navegante del papá, Alfredo Espadín, ¿cómo se portó?
Bien, estuvo atento en todo momento y bueno. Es un gran profesional, ¿qué ¿no? ¿Qué le faltó que pedían las cabañas y no tenían? El sorbete. ¿Para qué? Para tomar el fernet. ¿Le gusta el fernet al Monterizo? Pues toma con padín. Sorbete, entonces el encargado de buscar el sorbete es el señor. Podríamos decir que Tadeo es como un manager del equipo, entonces. Así es, así es. Bueno, Camila, contame un poquito, ¿te gustan mucho las carreras? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces vos cuando vos nos viajás con el papá a las carreras? Nos decía tu papá. Pero vos siempre estás atento al teléfono, cómo le va y esas cosas. Mi mamá me avisa. ¿Sí? Bueno, con respecto al otro día, justo cumplían años los dos, al cual ahora en vivo le mandamos y le decimos un feliz cumpleaños a los mellicitos. Le dijeron unas palabras muy lindas a su papá ese día. Lo vieron en el programa, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de que el papá esté prácticamente de los cuatro fines de semana, dos o tres siempre afuera, ¿eso te da un nerviosismo? ¿No es la hora de volver, de que vuelva y que regrese sano y salvo? Sí. ¿Sí? ¿Te pone nerviosa? Sí. Cuando... ¿Practicás algún deporte vos, Camila? No, todavía no. ¿No? ¿Pero te gustan las carreras para correr? ¿Y qué le decía al papá? Que me haga correr. ¿En qué querés correr? En karting. ¿Karting? En ¿Y karting. ¿Qué dice el papá? Sí. Todavía nada, estamos esperando ahí. Que sean un poquito más grandes, no quiero yo ahora. ¿Ahora no querés vos? No, a pesar que ya tienen edad, pero todavía... ¿Por el hecho de no querer o por falta de tiempo tuyo? No, bueno, uno se tiene que dar el tiempo para... Porque hay que dedicarle hijos, cuando corren, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos están abocados al estudio. Ellos saben que tienen que estudiar primero y después habrá tiempo para el deporte. Miguel Reginato corren sus dos hijos, Miguelito y Andrés. Sí, sí. Mira, si capaz que puede ser. Sí, lo dije ser en la nota de la revista. No sé esa si nota íntima que hicimos en la revista, sí, hablamos sí, de todo y bueno. Sí, Camila, ¿y te gusta el karting de pista o el karting de tierra? El de pista. El de pista. O sea que, más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Tendríamos que hacerla. Sí, bueno. Hace rato decían fuera de cámara. Bueno, está la escuelita de karting en el Timbú que podrían ir a probar, ¿no? Fuera de cámara decían de que sería él manejando y Camila de navegante. Yo te dije, no va a ser al revés. ¿Y sí? Nah. O sea que no dice, dice, yo creo que vas a tener que comprar dos autos. Dos autos distintos. Dos autos y tener dos espadín más o menos del mismo. Bueno, nos metamos en carrera en lo que fue este fin de semana, Fabián. La verdad que ya sos un dolor de cabeza y con todo el respeto para todos nuestros amigos catamarqueños, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue un fin de semana típico. No íbamos a ir a correr por lo que decían ustedes en la previa. Faisal tenía un compromiso de atender 5 autos en el rally santiagueño, coincidieron la fecha y bueno, decidimos el día jueves previo a la carrera a la puerta de agradecerle a Cadeñano, el contador, que me prestó la combi para poder ir a buscar el auto a Santiago. El día viernes se fue Freddy, 13 horas de viaje entre buscar el auto y viajar a la puerta para poder estar, así que bueno, la asistencia la hizo Freddy, bueno, Tadeo que le dio una mano, la gente de Santiago de Catamarca se portó muy bien, estaban pendientes si necesitábamos algo. Gracias a Dios, el auto es un tanque, no se le cae nada. Eso le tengo que agradecer porque la previa en el taller ya lo tienen que trabajar los preparadores y me entregan un auto que no se le cae nada, excepto el paragolpe que lo vivo rompiendo yo. Bueno, felicitaciones por ese triunfo y no queremos dejar de agradecer a nuestra corresponsal y que le hace toda la prensa a Fabián Escalora, a nuestra gran amiga Alicia Escobar, que nos tiene permanentemente mandándonos toda la información al instante para que nosotros podamos estar informando a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, Cami, ahí está la cámara para que vayas despidiéndote y saludando a quien vos quieras. Bueno, mandarle un saludo a mi mamá y a los profesores del colegio. Perfecto, Tadeo, ahí está la cámara. Agradecerle a ustedes que me han invitado acá y dejan mandar un saludo a la preceptora y a la vice. ¿Y qué más? Te quiero invitar a vos a la cancha de River de Atlético cuando juega River y Boca. ¿Me vas a invitar? River y Atlético. River y Atlético. River y Atlético, buenísimo, ¿eh? El 31 de mayo. Vamos juntos entonces. Vamos. Llevamos cámara, llevamos todo para después mostrar acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias a usted. Compromiso asumido. Fabián. Bueno, gracias por estar siempre, sos parte de la familia de Todo Sport y de verdad, felicitaciones por este gran trabajo que realizaste, este titánico triunfo en Catamarca. Te llevaste la 6 y la general de la atracción 5. Bueno, el agradecido soy yo de que Todo Sport siempre me está acompañando en cada carrera y siempre tiene un destinatario cada vez que me toca ganar una carrera. Así que esta, ¿cuál es este? Este le quiero dedicar, esta general, a toda esa gente que trabaja acá atrás de las cámaras, bueno. que son gente que nunca salen y dedicarle a ellos, porque realmente no es la primera vez que vengo seguido y me atienden como en mi casa, así que va dedicado a la gente que trabaja atrás de cada cámara
en todos tus programas. Bueno, ya que le dedicaste, nos comprometamos a hacer un asado y con todos los chicos para que estés presente. Así que te vamos a invitar. Dale, dale, ahí estaremos. Perfecto. Yo invito, me comprometo al aire. Perfecto, bueno, perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, impecable triunfo el de Fabián, así como siempre viene al programa, impecable de pie a cabeza. Te presentamos el informe de lo que fue esta segunda fecha del Rally Catamarqueño en la Puerta. Se realizó la segunda fecha del campeonato catamarqueño de rally en la localidad de La Puerta. Y el piloto tucumano Fabián Escalora, navegado por el monterizo Alfredo Espadín, se dieron el gusto de volver a ganar su clase, la clase A6 y la general de los autos con tracción simple. Pero no tan solo ellos fueron los pilotos tucumanos que nos representaron y estuvieron presentes en este gran rally de La Puerta. En la clase R02N, con un Subaru Impreza de tracción integral, el piloto de la localidad de Arcadia, estamos hablando de Paulino Conte, navegado por el concepcionense Maximiliano Karamatic, debieron abandonar en la primera etapa por problemas en el diferencial de su auto. En la clase N1, el tucumano Ricardo Collado Hijo, que venía de ganar la primera etapa el día sábado, debió abandonar por un golpe con una piedra que lo relegó de la competencia. Estos son los resultados finales del clase por clase. En la clase mayor, la N4 o RC2N y general, el ganador fue Acevedo, navegado por Nelson Tomada. La clase A6 y la general de tracción simple fue ganada por el tucumano Fabián Escalora, navegado por Alfredo Espadín. Segunda posición para Giordano y tercer lugar para Martínez. Categoría A7, primera ubicación para Mercado y segundo Barrientos. En la clase N1, primera ubicación para Delgado, segundo Paredes y tercera ubicación para Barrio Nuevo. Clase A5, primer lugar para Herrera, segundo Ahumada y tercer lugar en el podio para Vélez. La clase A5B, primera ubicación para Ferreira, segundo lugar para Galeano y tercer lugar para Narváez. Estos son todos los resultados de la segunda fecha del Rally Catamarqueño. Terminamos este segundo bloque de Todo Sport. Sigan con nosotros porque ya se viene la presencia de Sebastián Bustamante, que estuvo en Bariloche corriendo el Enduro Argentino. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. La mejor carne de Tucumán la encontrarás en Carnicería La Tamberita. Terneros, cerdo y pollo, super ofertas. Te esperamos en nuestras tres direcciones. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La red de seguro médico Medicina Privada. Con el nuevo plan Premium obtiene un 100% de cobertura, con libre elección de profesionales en todas las especialidades y sanatorios, utilizando una credencial magnética que reemplaza las órdenes y brinda acceso directo a prestaciones. Red de Seguro Médico, San Martín 839. Regino Amado, ministro de Gobierno, apoyando al rally en Tafí del Valle. Facu Snack, somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, apoyando al deporte tucumano. Juárez, frenos y embragues felicitan a sus pilotos por el triunfo. Ya abrió sus puertas Line Service, venta de neumáticos, alineados y balanceo, enderezado de llantas. José Colombres 87, San Isidro de Lules.
Matius Electrónica del Automotor, de Matías Rodríguez, apoyando el Rally Tucumano. Florencia y Marita Medina, pilotos de Rally Tucumano, agradecen a sus sponsors por el apoyo de siempre. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia. Los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Lules y su intendente Carlos Galía, apoyando al deporte tucumano. Neumáticos y servicios Alén, venta de llantas deportivas, neumáticos, alineado y balanceo computarizado, baterías, Camino del Perú 1494 y Avenida Alem 678, Tucumán. Transnord, de Manuel Giunta, servicio de cargas, encomiendas a domicilio. Les desea felices fiestas. Bueno, San Carlos de Bariloche fue el epicentro de esta segunda fecha del Argentino de Enduro. Acá está con nosotros, como lo anticipamos, Sebastián Bustamante. Bueno, bienvenido amigo a Todo Sport y muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, gracias amigo por invitarme una vez más a su programa. La verdad que soy un agradecido de estar acá presente con ustedes y bueno. Anoche nos comunicábamos telefónicamente, decía, todavía estoy en Bariloche, dice, pero sí o sí llego al programa, así que bueno, gracias por bajarte del avión y venir aquí al estudio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y la verdad que fue un viaje muy bueno en algunas cosas y medio complicado en otras, ya que no tuve los resultados que fui a buscar, pero sí, una muy buena experiencia y la verdad que conté con un equipo muy bueno. Bueno, una carrera donde hubo muchos tucumanos, de los cuales hubo tres primeros puestos, que son importantes, que sí le vamos a contar, pero bueno, contanos un poco tu experiencia en San Carlos de Bariloche en esta segunda fecha del Nacional. Bueno, mi experiencia personal en Bariloche fue buena, la verdad que los días previos a la carrera estuvieron muy lindos, pero el día de la carrera amaneció lloviendo y toda la noche estuvo nevando, largamos a las 9 de la mañana, casi de noche, y durante todo el transcurso de la carrera, que fueron aproximadamente 6 horas que corrí, estuvo nevando y con lluvia, había hielo en algunas partes del piso, así que eso le dio un condimento muy especial a la carrera y la hizo que sea muy, muy exigente. Aparte, Bariloche, más allá de la carrera y no, un lugar bastante, bastante lindo que da gusto y cuesta por ahí dejarlo a la ciudad. Sí, realmente es una ciudad muy pintoresca, tanto el lago como el Cerro Catedral y bueno, los lugares que uno conoce estando ahí son realmente magníficos y tienen el circuito en sí, el lugar donde estaba era un predio espectacular. Tenía un circuito de motocross donde ahí se corre el nacional muy bueno y bueno, los enlaces que teníamos que eran bastante largos nos hacían transitar por bastantes senderos y bosques y algunas cumbres incluso en donde estaba todo nevado en ese momento. Bueno, como dije recién, fueron muchos los tucumanos que estuvieron presentes, de los cuales tres primeros puestos, nuestro gran amigo Tachuel Enriga, que viene primero en el campeonato, José María Mercado, campeón del año pasado y ya va ganando su primera victoria porque el otro día en Jujuy obtuvo el segundo puesto, y también otro triunfo fue de Echazú, también en su categoría, más el tercer puesto de Ariel Rojano, del segundo puesto de Ituarte, del amigo Almada. Bueno, así que felicitamos a todos aquellos que nos gustarían en los otros programas que vengan a visitarnos, ¿no? Porque lo invitamos, pero todavía no llegaban a tiempo. Bueno, Seba, fuiste acompañado por la licenciada, a la cual le mandamos un saludo por haberse recibido. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, él me acompaña siempre. Y bueno, también estuve bajo la carpa y la asistencia de Federico D'Amato y Gustavo Cisnero y Marcelo Orozco, que se comportaron de 10. Todo, no le faltó nada a mi moto, por suerte. En un tipo de carrera como esta, sí o sí necesita una asistencia que te recargue combustible y te atienda la moto por cualquier imprevisto, así que se portaron excelentes. Y bueno, siempre contando con el apoyo de toda mi familia y de mucha gente que me sigue, como Guillermo Raed, Luis Lobarbo, Carlos Barrera, Federico Arias, Helio Labruna, Cristian Rodríguez, entre muchos otros que seguro me olvido en este momento, pero que hacen que yo esté presente en cada carrera y pueda seguir el campeonato argentino. Bueno, Seba, sabemos que por razones laborales no pudieron ir a acompañarte como lo hacen siempre, tanto a mamá como al doctor Bustamante, que le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, felicitarlos por el gran apoyo que le están dando a Seba, que seguramente los resultados van a llegar el próximo fin de semana en la sala. Sí, espero que sí. La verdad que no estoy teniendo un año en lo deportivo
muy, muy bueno, como vienen siendo los años anteriores, pero bueno, es una cuestión de tiempo, ya que la facultad y mis obligaciones me están quitando mucho tiempo de entrenamiento, pero lo estoy afrontando de la mejor manera posible. Bueno, todo es por trae suerte, así que acordate que el fin de semana dentro de los 5 está en la categoría más grande. Bueno, espero que así sea y bueno, espero que me vaya bien el fin de semana en la sala. Perfecto, Seba, te agradecemos que hayas venido de verdad directamente del aeropuerto para acá y bueno, te deseamos la mejor y en la próxima fecha Tupungato en la provincia de Mendoza, si Dios quiere y nos organizamos, vamos a estar presentes acompañando a todos los tucumanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y le mando saludos a toda la gente que me sigue. Como ya los mencioné anteriormente, gracias a ellos puedo estar corriendo y compitiendo a este nivel. Seguramente que va a ser así. Bueno, estamos llegando a la parte final, Emi, ¿eh? Así es, quiero mandarle un saludo rapidito a Beatriz Torbidone, a Graciela y al personal de sanatorio que lo tuve enfermo, mi hijo, y bueno, se comportaron de la mejor manera, así que bueno, saludar a todos ellos. Perfecto, bueno, el próximo fin de semana, ¿qué digo fin de semana? El próximo jueves vamos a estar con la primera fecha del campeonato de autocross en la bonita ciudad de Lules. Saludo grande para todos los luleños. ¿Qué más tenemos? Bueno, también se presenta en la ciudad de Concordia una nueva fecha del turismo nacional, la quinta fecha donde estarán los pilotos tucumanos representándonos de la mejor manera seguramente. Y si el tiempo ayuda, y creo que va a ser así, la sala va a esperar al enduro tucumano el próximo fin de semana. Así que tenemos mucho material desde el día jueves hasta el día domingo para trabajar tranquilamente para que el próximo martes por la pantalla de Canal 8 tengamos toda la información, tengamos todas las imágenes de lo que suceda este fin de semana. Simplemente, muchas gracias, si Dios quiere, hasta el martes. Chao.